Qué calor que hace, por favor, está insoportable afuera. Está tan insoportable como escucharlo hablar a Víctor Parada durante 2 horas. Increíble. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buen mediodía, realmente casi desértica. ¿El saco? No, el saco lo mandé a pasear y me parece que se van a pasear los sacos de ahora a la eternidad, te digo. ¿La corbata? Ya la corbata la jubilamos el año pasado, el ante año pasado. ¿Eh? ¿Y la moto? ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy es viernes, llegó finalmente el viernes, el preludio de un fin de semana largo, extra large podríamos decir, que más de uno lo va a disfrutar. Después nos va a contar Víctor Parada los planes que tiene para este fin de semana y con quién se va, que es lo más importante, a la costa. Si miente, yo juro que voy a decir con quién se va, ¿eh? Así que mejor que diga la verdad. Decíamos, viernes 24 de febrero del año 2017, tenemos mucha información para compartir. Venimos de Paso del Rey por un hecho que ocurrió, ahora le estoy pasando las fotos por WhatsApp ya a Martín Alejandro, para que las vaya procesando, porque esto ocurrió hace un rato nada más en Paso del Rey y tiene que ver con un hecho delictivo que comenzó en Merlo. Así que ahora vamos a pasar ya la foto para después ir las imágenes y para después ir ampliando la información por ahí al final de este bloque, si no a principios del otro, ¿no? Ya le anticipo. Como decíamos, tenemos mucha información. Antes que nada, Martín Alejandro, nuestras vías de contacto. Teléfono en línea 4620-583, celular 011-1550-5569-11, tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Nuestra página web, www.semanarioactualidad.com.ar, Twitter, @SolórzanoRodri o Sem Actualidad. Nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad. Y el Emilio, el querido Emilio, contactosemanario@gmail.com. Espero que Karina se haya acordado de traer una gaseosa porque me estoy deshidratando a todo esto. Fue hasta el supermercado. Vamos con... ¿Cómo va a estar el clima este fin de semana, Martín? Martín, ¿cómo va a estar? Sí, despacito. Para hoy la mínima fue de 23, la máxima de 33. Yo me levanté a las 5 y media de la mañana y estaba más que agradable. Después cuando salió el sol se pudrió todo. Para mañana sábado 21 y 33, el domingo 24 y 34, el lunes con nubes 24 y 35 y el martes 25 y 35. Loco, ¿cuándo va a bajar la temperatura? Martín. ¿Eh? ¿Están anunciando lluvias? No, alerta naranja. ¿Eh? Por el la temperatura, ¿eh? Ya pasamos de la amarilla a la alerta naranja, en cualquier momento roja y no salga ni a la vereda. Bueno, vamos a comenzar con un tema que lo puse en el primer bloque porque hace una semana que quiero hablar del tema y no podemos por una cuestión del tiempo. Las urgencias nos van ganando, toda la información que se va generando y a veces algunas cuestiones nos van quedando pendientes. Y la verdad que hace una semana que quiero tratar este tema. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el tema en cuestión? Tiene que ver con la denuncia penal que había radicado el gobierno municipal contra la anterior gestión. Es decir, la gestión de Walter Festa denunció a la gestión de Mariano Hues por algunos incumplimientos y sospechas de malversación de fondos, entre comillas, le hace corrupción. Bueno, en algún momento se le dio mucha prensa el año pasado. Este año y finales del año pasado es como que el tema se había planchado y no se sabía nada. Entonces estuvimos indagando qué era lo que pasaba. Recordemos que hay varios temas, eso en su momento fue explicado por el doctor Lucas Chedrese, que es el secretario de Gobierno de la Comuna de Moreno, de la gestión Festa. Hay varias cuestiones que tienen que ver con fondos federales que no habrían sido aplicados de manera correcta. Por ejemplo, recuerdo patente, un asfalto de una escuela que las bocas de tormenta se habrían realizado dos veces, supuestamente, una con un plan federal y el otro con dinero de la provincia. Se habrían hecho la misma obra dos veces. Más allá de, ¿se acuerdan que nosotros el año pasado hicimos un informe con respecto al tema del bacheo, que habíamos detectado que en algunos lugares céntricos de Moreno estaban facturados, no sé, no recuerdo exactamente los números, 180 metros cuadrados de asfalto de bache y había 110 y había esta diferencia en dos baches, hacía casi $1.000.000? Bueno, eso no entró en esta denuncia porque como lo presentaron en un fuero federal, tiene que ver con
supuesta malversación de fondos de origen federal, de origen de la nación. Y era como que se había planchado en un momento, nadie decía absolutamente nada, por eso fuimos nosotros a indagar qué era lo que pasaba. Y justamente estuvimos con el fiscal de la Oficina Anticorrupción Municipal, más allá de que esto parezca una paradoja, en vez de ser una entidad totalmente independiente, está dentro de la municipalidad, pero bueno, es una cuestión que lo hemos hablado en su momento y que vamos a seguir charlándolo largo y tendido después. Bueno, pero estuvimos hablando con el fiscal de la... ¿Qué era? Ande Karina, trajo la gaseosa. La fiscal, con el fiscal anticorrupción, que nos cuenta cuáles son las novedades de esta causa que involucra al ex intendente Mariano Hues y también algunos de sus funcionarios, de aquellos que estuvieron trabajando con él durante gran parte de su gestión. Finalmente, desde el juzgado federal que entiende la causa, se le dio participación a la procuraduría, ahí está, complicado, de federal, que tiene que ver, que investiga sobre todo los hechos de corrupción. Vamos a compartir el testimonio del fiscal de la Oficina Anticorrupción, Mauro Thanos. Bueno, estuvimos en el medio de la feria judicial durante el mes de enero, pero sobre finales de diciembre hubo algunos movimientos de la causa importantes. Desde el municipio se presentó un informe sobre las licitaciones que estaban vinculadas a la causa, con un detalle de cómo fue el avance de obra en ese sentido. Y también en simultáneo, el juzgado tomó la decisión de informar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que depende de la Procuración General de la Nación, los hechos de la causa por presuntas irregularidades durante la gestión del 2015. Y en función de eso, la Procuraduría tomó intervención en la causa y pidió tomar vista de esa causa y también acompañar la investigación. La Procuraduría de Investigación Administrativa es la que se encarga de analizar hechos de corrupción a nivel nacional, sobre todo cuando tiene impacto nacional y cuando son cuestiones federales. Y como se comprobó el origen de los recursos que eran nacionales, se comprobó que eran hechos federales y que además necesitaban la intervención de esta Procuraduría. Esta denuncia tiene como génesis el informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Digo, ustedes tomaron los casos que tienen que ver con fondos que fueron remitidos desde Nación, entonces. Sí, los casos que están denunciados son fondos, están vinculados estrictamente con fondos que vienen de Nación, del programa Más Cerca y del Fondo Educativo también. Sí, y la denuncia inicia por irregularidades marcadas por el Tribunal de Cuentas, pero también por otra documentación de licitaciones que analiza el área legal del municipio y que también en conjunto se presenta como prueba para la denuncia y para que investigue la justicia. Puntualmente con el Tribunal de Cuentas hay otro agregado más. El juzgado pidió también la declaración testimonial de dos contadores del Tribunal de Cuentas, que son los que firman el informe que también se presentó como prueba. Thanos, digo, ¿hay casos emblemáticos? ¿Hay algún caso que se destaque por encima del resto, digamos, por burdo? Bueno, desde el planteo de la prueba, nosotros creemos que sí, que hay casos puntuales de licitaciones que la verdad que nos llama demasiado la atención. Probar que eso se convirtió en un delito es total responsabilidad de la justicia, y también nosotros, participando como querellantes, contribuimos a esa investigación, que es nuestra función. Pero sí, no quisiera dar más detalles porque me interesa que la justicia sea la que determine y pueda ver, ¿no?, lo burdo de algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo sigue ahora el proceso? Bueno, ahora van a haber nuevas declaraciones testimoniales del Tribunal de Cuentas, de dos contadores, para que puedan corroborar lo que plasmaron en su informe por escrito, y vamos a tener también en algún momento un informe por parte de la Procuración General sobre cómo analiza la cuestión. A partir de eso, el juzgado va a seguir solicitando información a los ministerios y hace un análisis técnico y legal de lo sucedido, y en algún momento, que va a ser al mediano plazo, suponemos, va a terminar también con declaraciones indagatorias con los imputados. ¿Quiénes son los imputados? Está el exintendente Mariano Hues, Martinelli, que fue secretario de Economía, el entonces secretario de Servicios Públicos también, y también está el ex jefe de compras de esa gestión. ¿Ustedes consideran que se están dando los plazos correspondientes o hay algún atraso con respecto al proceso también? No, responde a los plazos normales de una investigación penal de este calibre, y es más,
creo que va bastante rápido la investigación, lo cual es positivo. Digamos, el juzgado ha tenido un nivel de instrucción muy importante y en ningún momento dejaron frenada o estancada la investigación, todo lo contrario. Todos los meses hay novedades, todos los meses hay instrucción, todos los meses hay pedido, hay testimoniales, solicitud de informes, y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación vamos a tener todavía mayor actividad, suponemos. Por último, ¿no se descarta que se realicen peritajes in situ en las obras denunciadas? Por supuesto, está dentro del abanico de medidas que puede llegar a tomar el juzgado y que son importantes. Dentro de las obras mismas y también peritaje de tipo técnico, ¿no? Peritos contables que también van a participar para poder analizar los certificados de obra, los pliegos, etcétera. Le agrego una pregunta más, ¿en qué juzgado está radicada la denuncia? Está en el juzgado número 1, Federal de Morón. Bueno, ahí están las novedades, entonces la intervención de la Procuraduría, así se pronuncia, Procuraduría de la Nación en esta causa que investiga el destino de fondos remitidos desde Nación hacia el Distrito de Moreno para suplicación de obras, y lo que se investiga es si fueron las obras realizadas en tiempo y forma, si existen las obras, cómo se realizaron las licitaciones. Bueno, todo lo que explicó el fiscal de la Oficina Anticorrupción, Mauro Thanos. Digo, es un tema que voy a seguir, por lo menos hasta que haya novedades. Lástima que los juzgados federales, cuando no son Clarín o La Nación, son muy reacios a brindar información. Pero bueno, vamos a seguir porque es de interés de todos esta causa. Y que no pase con la denuncia que había realizado Carlos López, ¿se acuerdan? La de la recolección de residuos, que en su momento la doctora Pontecorvo, la fiscal de titular de la UFI número 3, había archivado, y que el fiscal general de Mercedes, que entonces todavía tenía injerencia en Moreno, le había ordenado que la desarchive y que la investigue. Bueno, esperemos que con esta causa penal, federal, no pase lo mismo, que avance y que se investigue en profundidad, porque es dinero de todos. Más allá de que lo haya remitido a la Nación, también es dinero de todos. Y hay que avanzar en algunas cuestiones que son muy burdas. Así que, obviamente, lo tiene que determinar la justicia para aplicar las sanciones correspondientes. Les comento que intenté hablar con el licenciado Mariano Hues, ex intendente de Moreno, en los últimos 10 días, y realmente fue imposible, no me atendió el teléfono, no sé sinceramente si está de vacaciones o no. Sabemos que es funcionario en el área de modernización tecnológica en la Municipalidad de La Matanza, pero no pudimos comunicarnos con él. Así que no tenemos novedades al respecto, a ver su postura. En realidad, desde que se conoció que se iba a hacer la denuncia, estoy tratando de rastrearlo. Bueno, esta semana intenté, vamos a intentar la semana que viene, para ver si tiene algún tipo de, quiere hacer algún tipo de descargo ante estos dichos de Mauro Thanos, el fiscal de la Oficina Anticorrupción. La causa, entonces, que es lo importante, sigue avanzando, Vamos a seguirla de cerca. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar al Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, donde en el día de ayer comenzó la entrega de útiles escolares, más de 10.000 para los hijos de los afiliados a este gremio. Compartimos el testimonio de Patricia Galván, que es la secretaria de prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Hoy empezamos con la entrega de los kits escolares, empezamos hoy 23 hasta el día 17 de marzo, lo hemos extendido un poco más por el tema de los feriados, y la verdad que sí, con un kit muy completo, siempre incorporando cosas, así que este año, aparte de todo lo que hemos dado ya, le incorporamos las mochilas, así que se llevan desde la mochila, guardapolvo, la cartuchera completa, las hojas, bueno, todo lo que se requiere para el inicio de clases. ¿Para todos los niveles? Para todos los niveles, desde preescolar hasta secundario. Bueno, ¿qué cantidad de kits tienen preparados? Digo, teniendo en cuenta la gran demanda y la economía que ataca los bolsillos. Exactamente, nosotros preparamos 2.500 kits para 2.500 afiliados, así que fue un trabajo, la verdad que venimos hace meses con todo esto y nada, con los compañeros hemos empezado a armar desde la semana pasada, así que trabajando a full como todos los años para la familia municipal y para cada uno de nuestros nenes puedan empezar la escuela como corresponde. Sin dudas es una inversión fuerte para el sindicato. Es una gran inversión y me parece que los compañeros y cada uno de nuestros hijos se lo merecen. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los afiliados para poder acceder al kit?
último recibo de sueldo y el certificado de nacimiento de los chicos. Es decir, simplemente con esos papeles ya pueden retirar los... Con esos papeles se acercan y ya pueden retirar los kits, exactamente. Bueno, seguramente el volumen de gente que se va a acercar va a ir creciendo a medida que se acerque los días del comienzo de clase. Seguramente, me parece que hoy ya es el inicio y tuvimos más de 30, así que imagínate, hace una hora. Me parece que nos esperan una semana de mucho trabajo, pero es satisfactorio. Me parece que eso es lo que nosotros, en Marcelo Cosme, con esta comisión y cada uno de nuestros compañeros, es lo que queremos para nuestros afiliados. Bueno, y lo que decíamos antes, digo, esto alivia mucho los gastos. Muchísimo, muchísimo, pero ya te digo, tiene todo. Me parece que nada hay que comprar, porque desde el lapicito negro hasta las hojas es completo el kit. Ya te digo, incorporamos las mochilas, así que me parece que es muy completo. Bueno, Patricia, decime qué cantidad de kits entonces y hasta cuándo los pueden venir a retirar. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 kits, hemos preparado para 10.000 chicos en edad escolar y del 23 al 17, del 23 y al 17 de marzo. Es decir, son 10.000 kits porque son más de 2.500 afiliados. Exactamente, así que mirá si hemos trabajado para nuestra familia municipal y para cada uno de nuestros nenes. Bueno, ahí estaba entonces Patricia Galván comentando sobre el comienzo en el día de ayer de la entrega de los kits escolares para los hijos de los afiliados, obviamente hijos en edad escolar, para de los afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Martín, ¿tenemos cargado, llegaste a cargar las fotos? Sí, 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 las que te mandé recién te las aguanto. ¿Todo? Bueno, entonces empecé a tirarla, porque me parece que no te las pasé demasiado en orden, pero no importa. Lo importante es la información. Por la que más te guste. Hace, bueno, a media mañana en realidad, tipo 10 y media, 11 de la mañana, tuvimos información sobre una persecución que se generaron por las calles de Moreno y que terminó con un vehículo que cayó en el río de la Reconquista. Después nos enteramos que había otro vehículo más. Pasá adelante, Martín, a la primera. Que es una cangú que vamos a ver ahí, esa cangú que está entre los móviles policiales. Esos móviles no son de Moreno, son del Comando de Patrullas de Merlo. Estuve hablando con su jefe, con el comisario Sergio Castro hace minutos y me estuvo comentando por lo menos lo que tiene que ver con los datos iniciales de este procedimiento. Ese vehículo había robado en una pollería en la zona de Merlo, céntrica de Merlo, cuando se da aviso, comienza una persecución por la Ruta 7, que termina justo frente a la compraventa del avioncito, que se encuentra a la vera del río Reconquista. Allí interceptan este vehículo y secuestran los uniformados, el dinero, y según la información extraoficial, porque no me lo pudieron confirmar a eso, porque en ese momento que estuve hablando, habría dos detenidos. A la par de eso, a pocas cuadras de allí, sobre el camino de la Ribera y la calle Morón, había un C4 que había caído en el río de la Reconquista. Y a mí lo que me llama, dejame un cachito, para volver. Bueno, ahí está el C4 tirado en el río. Pero lo que me llamó la atención fueron estas grúas que se ve claramente que dice Municipalidad de Merlo. Y estaban del lado de Moreno. No le encontraba ningún tipo de explicación yo en ese momento. Es más, estaba el subsecretario de Tránsito de Merlo allí con este operativo, que es un tipo bastante mal hablado, mal llevado. Me quiso hacer echar, no sé por qué. Pero bueno, la cosa es que después comprendí por qué estaban estas grúas de Merlo en Moreno. Y ahora sí, vamos a ver el C4. que cayó en el río de la Reconquista. Aparentemente este vehículo era apoyo de la cangú que comete el ilícito. Ahí la vemos entre los pastizales bastante altos que hay en el lado de Moreno, todo esto del lado de Moreno. ¿Cómo? Sí, tal cual. Este vehículo habría tomado por la calle Morón, quiso tomar el camino de la Ribera, pero vendría a mucha velocidad, por lo cual terminó en el río de la Reconquista. Este vehículo, este C3, tendría pedido de captura, según lo que me han comentado, de la localidad de Palomar. Aparentemente este vehículo habría sido robado en Palomar y, bueno, utilizado para realizar ilícitos.
Así que así finalmente termina el vehículo y aparentemente de este vehículo no hubo detenidos. Los dos ocupantes que vieron los vecinos salir del río se dieron a la fuga. Pero bueno, entonces una persecución que comenzó en la localidad de Merlo, en pleno centro de Merlo, el robo a una pollería, terminó con un vehículo secuestrado, una Kangoo secuestrada en Moreno a la vera de la ruta 7, frente a la compraventa del avioncito. Allí los móviles policiales, ya lo vemos, llegaron a interceptarlo, miren, no tenía ningún lugar para salir el vehículo, y allí sí fueron, según la información extraoficial que tengo, detenidos dos personas. No se habrían encontrado arma de fuego, pero sí se habría recuperado el dinero que había sido robado en esta pollería. Obviamente, si estaban armados los delincuentes, se descartaron de las armas cuando deben haber pasado el río. Así que si dragamos el río, una de las tantas armas que vamos a encontrar van a ser las de estos delincuentes. Así que impactante. Realmente esto, como decíamos, ocurre este vehículo, el C4, tirado en el río de la Reconquista, ruedas para arriba, a la altura de la calle Morón. Todavía no habían podido sacarlo cuando vinimos hacia el canal. Vamos a la pausa, Martín. ¿Querés o no querés? Vos querés seguir, pero no, vamos a la pausa. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y Del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Nothing at all.
para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. Si te dice que no, es no. ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia. Eso es violencia. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas en todo el país. Martín, ¿están en la cargada de las otras fotos? Bueno, vamos a comentar ahora lo que está pasando en estos momentos en la rotonda que conforma las colectoras de la autopista del Oeste con la Ruta 23, Libertador y España, porque tiene que ver con esto que estamos viendo, este reclamo que fue convocado por distintas instituciones. Moreno se moviliza contra el ajuste, el hambre y los tarifazos. Estaba convocada para hoy viernes 24 a las 13 horas en el monumento, eso quise decir, a la memoria, Ruta 23 y Acceso Oeste. Convoca Martín Fierro, PR, PPT, Hombre Nuevo, PL, Unión del Pueblo, CPS 29 de mayo, MTR 12 de abril, Docentes en Lucha, Movimiento Evita, Patria Grande, MTL, Moreno para la Memoria, Peronismo Militante, ANCLA, Colectivo del Oeste, ATCTEP y Curtidores. Ahí vemos algunas de las fotos que me ha pasado un amigo que se encuentra en el lugar. Ahora cuando terminemos en el noticiero vamos a ir para allá. Según lo que me estaban contando fuera de micrófono, es que inclusive estarían a punto de cortar el acceso oeste. Digamos, estaría Gendarmería ya sobre la traza, evitando que los manifestantes suban a la autopista. Pero no lo tenía confirmado a eso desde la organización, así que vamos a ver qué es lo que pasa y si hay novedades las vamos a ir subiendo. Les comento algo que ocurrió en General Rodríguez hoy a la mañana. Se está por a punto de destrabar el conflicto. En realidad ya hay un acta de acuerdo firmado. A las 5:30 de la mañana atacaron un chofer de la línea La Perlita, de transporte La Perlita, el recorrido número 1 que cubre el servicio entre General Rodríguez, Moreno e Ituzaingó, a la altura de la parada Los Viveros, que es del cruce de Las Latas. El cruce de Las Latas es el lugar conocido por el cruce de la Ruta 7 y la Ruta 24. Bueno, a las 5
y media de la mañana atacaron un chofer. Esto motivó que minutos después se paralizara el servicio entre General Rodríguez, Moreno e Ituzaingó, ida y vuelta. Bueno, en el curso de la mañana se llevó adelante una reunión en la jefatura distrital de Moreno con autoridades municipales y policiales y se llegó a un acuerdo de iluminación, sobre todo de la Ruta 7 entre los tramos de Francisco Álvarez, que es una boca de lobo. Si aquel que circula Ruta 7 de noche, hay sectores que es una boca de lobo. Pero a la par, mientras se estaba llevando adelante esta reunión, los mismos delegados decidieron paralizar el servicio en General Rodríguez, totalmente. Es decir, en Moreno funcionaba normalmente, salvo este recorrido que le decía, pero después no había más servicio en General Rodríguez. Hace una hora atrás aproximadamente se reunieron autoridades municipales con los delegados que habían participado de la reunión en la jefatura distrital, en este caso en la Secretaría de Seguridad del municipio de General Rodríguez, y allí alcanzaron un acuerdo que tiene que ver con mayor seguridad en los recorridos y también mejoras en los caminos y la colocación de luces o la reparación de las luces donde no funcionan. Así que en el curso de una hora más el servicio se estaría normalizando totalmente en General Rodríguez. Y ahora sí que estamos hablando de General Rodríguez, vamos a quedarnos en General Rodríguez porque ayer se llevó adelante una importante sesión del Consejo Deliberante que tenía que ver con la regularización de las radios, tanto AM como FM en General Rodríguez. ¿Qué es lo que pasó? El 24 de enero, por decisión del gobierno municipal de Darío Cúbar, se llevó adelante la clausura de los estudios de FM El Vecinal. Por lo tanto, los amigos de FM El Vecinal, Sebastián Picardo, su director a la cabeza, tuvieron que dejar de salir. Lo que se interpretó de distintos sectores como un ataque a la libertad de expresión. También lo hice yo. Tengo la misma lectura. Más allá de que hay argumentos legales que esgrime el municipio de General Rodríguez, que para mí no alcanzan al tema de las radios, bueno, pero en su momento estuvo clausurada durante 18 días, si la memoria no me falla. Finalmente volvieron a transmitir debido a un recurso que se presentó ante la justicia ordinaria. La sesión en el día de ayer tenía que ver justamente con un proyecto emanado desde los concejales Gonzalo Graña y Diego Girardi, para que en el plazo de 180 días todas las radios de General Rodríguez puedan regularizar su situación, porque había un hueco legal sin ningún tipo de dudas en la ordenanza tributaria, tarifaria e impositiva de General Rodríguez. Así que para que todos se normalice, justamente estaban dando reglas claras de justamente de habilitación. En el curso de esa sesión, muy acalorada, por cierto, por momentos, se produjo la amenaza de un funcionario municipal, el director de sueldos, de apellido Zárate, hacia un concejal que estaba sesionando del Frente Renovador, justamente Gonzalo Graña. Se paralizó la sesión, un cuarto intermedio, Gonzalo Graña fue a la comisaría primera de General Rodríguez a radicar una denuncia. Esto nos decía al salir de la dependencia policial. Nada, estamos en medio de un debate en la sesión por el tema de los proyectos que presentamos y bueno, desde las gradas un funcionario me empieza a insultar, a lo cual le contesté con algunos temas que estuvimos tratando con respecto al año pasado y casi terminado mi discurso, que ya pasábamos a la votación, me amenaza, me dice que me va a esperar afuera con intenciones de atacarme. Me parece que fue un error, tengo que reconocer que recibí ya las disculpas del señor intendente, como corresponde, porque tenemos que entender que el debate es ideológico, político, por una argumentación, no es una amenaza ni se va a arreglar nada en el Consejo Deliberante a Las Piñas. Pero bueno, lo que vengo hasta la comisaría es hacer una exposición civil para aclarar que si me pasa algo seré responsable. Estoy abierto a las disculpas del caso, como lo hago siempre. Yo creo que cometí un error, un chico joven que no es del distrito y no nos conoce, pero me parece que así no se puede ir manejando por la vida. ¿Quién fue este funcionario? No voy a dar el nombre. Fue un funcionario municipal, está claro, siguió hasta aquí, hasta la comisaría, pero bueno, me parece que no son las maneras de hacer las cosas. El oficialismo me parece que tiene que empezar a revertir algunas situaciones que eran críticas en gestiones anteriores y la están repitiendo. Pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a hacer nada grande de esto, lo que nos interesa es tratar los temas para los cuales se convocó la sesión y lamentablemente los tuvimos que parar y no creo que haya sido la intención de ninguno de los concejales parar esta sesión, hablo del oficialismo. El concejal Pina acaba de venir hasta la comisaría, hablaron todos conmigo y bueno, haré los pasos que corresponde, pero más que nada es para parar con toda esta vorágine de agresiones, de cuando uno dice algo que no te gusta, la agresión sea el método, no.
Me parece que la discusión de ideas, que era lo que estábamos teniendo con el canciller de Halpin, con todas las diferencias ideológicas que tenemos. ¿Cuáles eran los temas que trataban en la sesión? Porque llamó la atención la gran cantidad de gente que había en la barra. Sí, sí, los temas que se trataban era un plazo de 180 días para que las radios, en general FM y AM, puedan habilitar y regularizar su situación. Y había una segunda que iba a pasar a comisión, que era lo que queríamos, en realidad las dos terminan pasando a comisión por falta de manos, que es una nueva normativa diferenciando lo que es el emplazamiento de antenas de celulares con la de radios locales. Pero bueno, no pudimos terminar la sesión, estamos en un cuarto intermedio, yo ahora volveré al recinto a ver si la podemos continuar. Gonzalo, por último, llamó la atención, y repregunto, llamó la atención la presencia de mucha gente en Navarra. Sí, pero fueron respetuosos, salvo este caso. A ver, como siempre, cuando va gente que lleva el oficialismo alguno, aplaudieron las intervenciones del concejal Pin, que está bien, a ver, cada cual defiende su postura, pero no fueron agresivos, salvo en este caso. Y me parece que, bueno, que no es la manera. Bueno, eso pasó en el cuarto intermedio, digamos, la nota ocurrió en el cuarto intermedio, que se llevó adelante mientras Gonzalo Graña iba hasta la comisaría, concejal del Frente Renovador. Había un cuarto intermedio. Finalmente la sesión no continuó porque, como demoraba Gonzalo Graña, el oficialismo decidió irse y, por lo tanto, no hubo más quórum. Pero antes que se suspenda la sesión, le estuvimos hablando con el concejal Carlos Alberto Paz, del Frente para la Victoria, que nos contaba los alcances de este proyecto que se estaba debatiendo en el recinto Augusto Tibot. Claramente para nosotros tiene que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión, que digamos tiene que ver esto con la censura que sufrió una radio, una FM local, el 24 de enero en manos del gobierno de Cambiemos, una clara medida que atenta contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, digamos clausurar un estudio de radio, ¿no? Intentaron clausurar también el semanario que tiene el mismo propietario, pero bueno, no lo lograron. La discusión está entre si es censura o no es censura. Para nosotros claramente es un acto de censura, con lo cual es de suma gravedad, pero también es muy grave los que tomaron posición por el censor. Nosotros creemos que tenemos que hacer esta legislación porque el Ejecutivo interpreta un artículo de la Ordenanza Fiscal Impositiva que habla de las antenas, la adecúa a las radios comunitarias y ahí, con todo el peso de la ley, le cae clausurando el vecinal. Nosotros entendemos que tenemos que legislar ahora en ese sentido, porque nunca pensamos al momento de legislar sobre las antenas de telefonía celular que íbamos a estar en presencia de un Estado censor que iba a ir sobre las radios comunitarias. Estos proyectos que hoy pasan a comisión, ¿diferencian esto, digo, de la cuestión comercial? Sí, nosotros uno de las modificaciones que plantea el bloque del Frente para la Victoria es quitarle de los textos la palabra comercial. Nosotros entendemos que las radios en General Rodríguez, hay cerca de 25 FMs y 2 AMs, no persiguen un fin comercial. Si bien algunas pueden tener un componente comercial, no es lo prioritario, persiguen un fin comunitario y social. Entonces le quitamos esa palabra. También hay otra parte que habla de que en caso de que en los 180 días no se regularice la situación de las radios, el municipio deberá clausurar. Nosotros entendemos que no le podemos decir al Ejecutivo que clausure, porque claramente van a ir con ese artículo a decir: el Consejo Deliberante me pidió que clausuren. Y otra modificación que tiene que ver con que a partir de la promulgación de la ordenanza se le va a cobrar, cuando salga de comisión, se le va a cobrar el 5% del valor que tributan las antenas de telefonía celular, y nosotros vamos a plantear que sea el 2,5%. Bueno, esta era la postura del Frente para la Victoria con gran parte del Frente Renovador, entre ellos Gonzalo Graña y también Diego Girardi. Por el otro lado, desde Cambiemos, la voz cantante dentro de esta polémica la tuvo el concejal Francisco Pin, que es de la Unión Cívica Radical. Esto decía el edil rodriguense. Sí, nosotros creíamos que los proyectos que estábamos tratando hoy merecían un estudio detallado. Creemos que la legislación local, las ordenanzas, no pueden favorecer a sectores particulares y que en todo caso tenemos que pensar en reglas que sean iguales para todos, que todos los comercios tengan las mismas posibilidades, que si se da un beneficio puntual a alguien
y algún sector determinado del comercio esté debidamente justificado y debatido y analizado. Y creemos de verdad que el proyecto que presentaron tal cual como estaba era inviable, es inviable, y que merece que lo corrijamos, que tiene objetivos que pueden ser loables, que no dudamos de que tiene objetivos que son loables, pero que lo debemos hacer de la mejor manera posible. Creemos que no hay una urgencia tal que amerite el tratamiento sobre tabla. Es decir, digo, más allá de las cuestiones, porque menciono mucho el tema comercial, digo, acá también está en juego el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿También contemplan ustedes esa postura? Nosotros no creemos que esté en juego acá la libertad de prensa, ni la libertad de expresión. Nosotros no vemos que acá haya habido limitaciones a la libertad de expresión. Hay un local comercial cerrado, con una clausura en el marco de las ordenanzas, cuya clausura preventiva fue apelada en la justicia. Nosotros respetamos los mecanismos institucionales, eso implicó que esa clausura se levantara, así que no vemos que haya de ninguna manera creemos que haya afectada la libertad de expresión. A ver, venimos de 12 años de que nos mientan, de que nos impongan cosas, de que se persiga periodistas, de que se escrache a los medios opositores, de que nos condenen a cadenas nacionales de horas, nada más que para actos políticos. Nosotros venimos a hacer un cambio respecto de eso. Nosotros no creemos que acá haya ninguna medida que afecte la libertad de expresión. Por último, ¿considera que con las modificaciones que usted plantea puede ser viable que sean aprobados estos dos proyectos? Creemos que los dos proyectos tienen que ser enriquecidos y transformados en propuestas generales para el comercio de General Rodríguez, vinculado a la necesidad de los empadronamientos, de las regularizaciones respecto de habilitaciones. Creemos que tienen que ser generales. Nosotros con el Departamento Ejecutivo estamos trabajando en eso. Estoy seguro que el Intendente Cubar también está abocado a la construcción de una herramienta que sea superadora de estos proyectos. Insistimos, creemos que el proyecto como idea base puede servir, pero que creemos que hay que enriquecerlo y además darle un alcance general mucho más grande que el que están dándole. Bueno, finalmente la sesión fue suspendida. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos proyectos, si no serán tratados, obviamente, cuando inicie el periodo de sesiones ordinarias, que dan comienzo el primero de abril de cada año, como bien marca la Ley Orgánica de las Municipalidades, ley que rige las cuestiones administrativas, políticas de cada municipio, de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires. Ah, antes que me olvide, se comunicó el señor Juan, estuvo hablando con Víctor Rayita Parada, de segundos... ¿Cómo? Ah, con Martín, ¿estuvo hablando? Bueno, por lo menos encontró a alguien coherente del otro lado de la línea. Segundo Sombra y Azopardo, barrio Mariló, dice el señor Juan, hay un desborde cloacal. Le comento, señor Juan, que Mariló no es la excepción de lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de nuestro querido distrito. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Frente al Zika, dengue y chikungunya, estemos atentos a cómo nos sentimos. Si tenés fiebre variable, dolor de cabeza o detrás de los ojos, dolores musculares, articulares o de espalda, erupciones, náuseas o vómitos, no te automediques y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Transporte La Perlita lo informa. ¿Está usted al tanto de la tarifa social para viajar por solo 2 pesos con 70? Se debe gestionar en la oficina de ANSES o mediante su página web. No pague de más. Acercó esta información Transporte La Perlita. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Rodríguez, Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. ¿Hacés lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país.
Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Ya lo tengo sentado a mi siniestra, a Víctor Rayita Parada. No me lo ponches, no me lo ponches todavía. Quiero que sea una sorpresa para todos los televidentes. Pero antes de abordar el tema del séptimo arte, vamos a hablar sobre una situación que se denunció en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, perdón. Tiene que ver con la presencia de 3 enfermeros para 42 pacientes en terapia intermedia. Ayer me contaron que, por ejemplo, no hubo guardia de traumatología porque el médico no fue. Bueno, la cuestión es que se viene dando en el nosocomio morenense de hace un tiempo. En aquel momento, 2 valientes enfermeros, arriesgando su puesto de trabajo, sin ningún tipo de duda, denunciaron esta situación. 3 enfermeros para 42 pacientes en el área de terapia intermedia. Una locura, imposible brindarle una atención acorde a las necesidades de cada enfermo. Eso denunciaban los enfermeros. Obviamente fuimos a buscar la voz de aquellos responsables del nosocomio morenense, en este caso el doctor Fabián Salerno, que es el director ejecutivo de el hospital. Lo que dice Salerno es que es inusual que ocurra esto. Este es su descargo. Vi la nota que le hicieron y es probable que sea cierto esa circunstancia ese día, pero a veces las cosas no son tan sencillas como aparecen planteadas. En principio, uno debe distinguir entre programación, planificación y lo que ocurre efectivamente. Claramente, es un sector que no tiene planificado en ninguno de sus turnos 3 enfermeros. Pero sí, por otro lado, es muy común que en cualquiera de los sectores, no solamente en eso, puede pasar lo mismo en pediatría, puede pasar lo mismo en neo, o en cualquier lugar, en la guardia del hospital, que sobre lo planificado, a último momento, falte gente. Esa es una situación muy común, el personal del hospital es muy grande, y es muy común que el enfermo avise último momento que tuvo una dificultad, mucha gente falta a veces sin ni siquiera avisar, y sobre eso muchas veces no se puede hacer nada. A veces, si el personal, la persona que tiene un problema cualquiera, avisa antes con tiempo, da tiempo al jefe, al encargado del sector, a poder buscar un reemplazo. Cuando eso no ocurre y tenés que tomar tu guardia, tu turno a las 12, y a las 12 cuando no apareciste, yo me entero, y no tiene remedio, lamentablemente no tiene remedio. Hay muchas cuestiones que en este sentido dependen de la actitud, el compromiso, el compañerismo de los propios trabajadores. Nosotros en pediatría habíamos logrado que parte del plantel tenga el compromiso de avisar con tiempo para poder buscar una solución. Por otro lado, en realidad, el sector de enfermería tiene un ausentismo importante. Si uno hace los números crudos como los hace el Ministerio, en realidad no nos faltan enfermeros en casi ningún sector, pero cuando uno a eso le suma que tiene un porcentaje de ausentismo importante y muchos de esos son eventuales, se hace difícil tener completo todo el hospital todo el tiempo. Entonces es muy común que no solo en intermedio falte gente sobre algunos turnos, sino que en todo el hospital falte en algún momento. Perdón, de lo que pueda decir el Ministerio, de estos números crudos de cantidad de personas que están, la diferencia en números es bastante importante, entre 3 y 42 pacientes y 3 para atenderlos. ¿Esto es real, la necesidad de tener más gente? ¿Se hace falta más gente? En particular, pero es que los números son importantes. Ese número crudo y total es importante, porque si no, la verdad es que sobre el mismo sector uno todo el tiempo pone más gente y eso no es posible, no lo sostiene el funcionamiento de ninguna institución. No hay caso, uno tiene que atenerse a lo que se debe, a lo que se puede, a lo que está establecido. 3 enfermeros para ese sector es poco. No, es un sector nuestro hospital es un sector muy intensivo en trabajo manual. Nuestros pacientes no son pacientes fáciles en el sentido de que con poca dedicación uno obtiene
todo lo que necesita. En realidad, todas las áreas de nuestro hospital, tanto ambulatorias como de internación, son de trabajo intensivo muy importante. En realidad, nuestros planteles contemplan en muchas ocasiones que nuestra realidad social, nuestra realidad socioeconómica es distinta a otros lugares, y eso necesita, no se arregla con tener más aparatos, se arregla con tener más gente. En ese sentido, el reclamo existe, pero la programación del servicio, que la hacen los jefes de departamento, los jefes de sala de enfermería, no es de tres. Eso está claro. Ahora, que muchas veces ocurre, muchas veces ocurre. Si nosotros tratamos de que no ocurra, tratamos de que no ocurra. El contingente sobre el momento es algo que no podemos modificar. No podemos modificar en ningún lado, porque cuando yo tengo que venir a trabajar y a último momento no vine, nadie puede traerme. Es así. La explicación del doctor Salerno es mucho más extensa, va a estar subida en nuestro canal de YouTube la nota completa, porque duraba más de 8 minutos. Pero, bueno, no sé, a mí particularmente no me deja demasiado satisfecha las explicaciones del doctor Salerno, porque ante esta eventualidad, que falte un enfermero, no hay manera de reemplazo, eso es lo que no termino de entender. Está bien, digamos, faltó sin aviso, seguramente alguna sanción le cabe, digo, me imagino que se le descuenta del sueldo, como cualquier otro trabajo, al enfermero que supuestamente está asignado a esa tarea y que no fue. Pero más allá de eso, digo, ¿no hay manera de suplantar a estos enfermeros ante esta cuestión que es ineludible, digamos, atender 42 pacientes en el área de terapia intermedia? Me parece que le van a tener que buscar la solución, más con lo impactante de algunas imágenes. Digo, me parece que hay una... desde el Estado se tiene que responsabilizar ante estas circunstancias. No puede ser que tres enfermeros estén trabajando a destajo para atender a 42 pacientes. Pero bueno, esa es la situación. Ahí está el descargo entonces de la dirección del hospital. Seguramente algún comentario voy a recibir a la tarde con respecto a este material que estamos presentando en este momento. Bueno, llegó el momento del cine, llegó el momento de Víctor Rayita Parada, la raya veloz, la raya malvada. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Usted? La raya malvada, dijo. Buenas tardes a todos. Qué lindo que le queda el pelo. ¿Vio? Anduve por la peluquería, es verdad, y bueno, me corté un poquito. La canina. Claro, exacto. Porque me sale un poquito más económico. Y hacen 5 caniches y usted. Claro, la tengo aparte abajo, ahí cerquita, ¿no? Vio que la conoce usted, la vecina, que es la que se dedica a ella. Sí, no hablemos de la hermana de Federico, porque se pudre de seguida y Federico no está. Claro, no vamos a hablar de la hermana de Federico, que justamente Federico está de vacaciones y ella, bueno, se dedica a la peluquería. Vamos a hablar de 4 películas en el día de hoy. La primera de ellas es 5M, una película argentina. Ya hemos hablado de lo que produce el cine argentino, y sobre todo en esta última época, en los últimos años. En lo que películas. Es el cine de terror, como le decía, 5M en este caso, que ya le fue muy bien en 2014 con el film 2-11, Día de los Muertos, pero que vienen haciendo este género y se viene trabajando básicamente porque hay un público que lo consume. Acá siempre estamos hablando, todas las semanas hay una película nueva con respecto a esto. Y está bien que haya, y está bien que poco a poco vaya creciendo. Hay que desarrollarlo un poco más, pero sin lugar a dudas tiene su público y así lo es. En este caso, la vemos ahí a Cristina Alberó, que está. Son varias historias paralelas, tiene que ver con el juego de la copa, y en una de ellas va a estar presente ella, y en el otro son 5 jóvenes que se van a juntar antes de las 12 de la noche, 5 minutos, por eso se llama 5M, y van a intentar hacer este juego con las consecuencias que vaya a tener. Bueno, seguimos adelante, ahora vamos a ver Monster Truck, una película que tiene mucha reminiscencia a los films de los años 80. Viene por ese lado, lo siento medio como que está acoplando, ¿no? Usted no sé si... Ah, lo digo nada más. Bueno, en este caso... ¿Qué tiene ahí? ¿Dejes? Bueno, película que tiene mucho... Poneme la película, salí. ¿Qué es eso? La mandó a comprar. Decíamos, entonces... salí. Se
Película, ¿sí? Monster Truck, con un quilombo bárbaro. Dicen que voló un CEO directamente de los estudios Paramount con respecto a este film, que ronda los 100, por ese habla por abajo, ¿sí? Los 120 millones de dólares y que no respondió en la taquilla, se paró 3 o 4 veces, se iba a estrenar en 2015, se iba a estrenar esta película, no se llegó a estrenar, al final llega a los cines. Hay que decir que entretiene bastante, la historia de un monstruo en este caso que consume petróleo y tiene una idea por ese lado, que por ahí puede parecer alocado, pero muchos años atrás a alguien se le ocurrió que unos robots se conviertan en vehículos y hay gente que no le dio lugar y dijo eso no va a funcionar nunca, no la hicieron por otro lado y lo que es Transformers fue una gran película. Esto pudo haber sido una gran película, es un buen guión, pero entretiene a los más chicos. Lo que nosotros podemos ver o hemos visto varias veces en Sábado de Superacción, bueno, eso es Monster Truck, básicamente, con actores no muy conocidos y con un personaje bastante agradable. Pasamos ahora a la siguiente película, que se llama Fragmentado. Para mí la película de la semana, la más importante. La fui a ver al cine ayer. La fui a ver al cine, sí. En el Plaza estaba subtitulada. ¿Con quién se encontró? Me lo encontré con el señor Walter Festa. ¿Sí? ¿En el cine? Me lo encontré. No. Andaba por ahí dando vueltas. Se ve que haciendo compras con su nueva esposa. Lo saludé. Me saludó, nos conocimos. Lo felicité, lo tengo que felicitar porque se había casado hasta recientemente. ¿Sí? No sé si estuvieron por ahí ustedes. No, yo no estuve por acá. Bueno. No, yo no estuve por ahí. Vamos a hablar de... Yo, sinceramente, lo voy a decir. A mí, Shyamalan, M. Night Shyamalan, no es uno de los directores que a mí más me guste, pero hay que reconocer Sexto Sentido. Alguna que otra película que está buena, otras que son realmente un modriazo en sí, mi gusto. Ver, Sexto Sentido fue el... Sí. Lo más alto en su carrera. No pudo hacer otra después película. Otra que vi, la que trabaja Bruce Willis, que nunca me acuerdo cómo se llama, que trabaja Samuel L. Jackson. Esa es una buena película. Sí, pero no era El Elegido. El Elegido, me parece. ¿El Elegido? Sí, me parece. Sí, El Elegido. Sí. Esa es una buena película, sí, también. Digamos, un escalón, dos escalones más abajo que Sexto Sentido. Y después, no sé, Los Huéspedes, La Mujer de la Laguna, no bueno, esa. En fin, todo ese tipo de películas. Hasta que llega de vuelta con un film donde un sujeto tiene 23 personalidades. No se las ve a todas, obviamente es imposible, sino en una película de 16 horas, dura 2 horas el film. James McAvoy hace a este personaje, que lo hace muy bien, que termina secuestrando a 3 chicas y a la vez va sufriendo desórdenes por esto que hace, porque adentro suyo hay varias personas que tienen un conflicto. Algunos son buenos, otros son malos. Hay un pedófilo dentro de ellos, ¿no? que está luchando también consigo mismo para dejar preparado a una nueva identidad que puede llegar a surgir. Lo que es una película para toda la familia, porque entiendo. No es para toda la familia. No sé, a la gente le gustó mucho. Tiene mucho. Lleva al nene de 8 años a ver esto y sale fascinado. Salís medio perturbado del cine. Salís medio... Vos viste muchas películas de esas, ¿no? Sí, claro. Porque... No, pero en serio lo digo. Es una buena película. Me parece que está trabajado muy bien lo sobrenatural. Es a la inversa. Trabajar lo sobrenatural a partir de lo real, ¿no? Cómo puede una persona, a partir de lo que pueda creer, convertirse en otra cosa. Así que... Es una burrada lo que acabas de decir. Es muy bueno lo que... No, en serio. Porque es una burrada lo que acabas de decir. Es decir, obviamente, si es sobrenatural, es porque pasa la naturalidad de las cosas. Bueno, pero yo le digo, por ejemplo... Le pongo por eso te digo, lo que acabas de decir es una burrada. Sí. Borrame esa parte, Martín, no, por favor. No. Borrámela. No, porque si nosotros decimos que porque crees que tenés, por lo que el ser humano, por su cabeza y su personalidad, puede creer que realmente puede hacer algo, y en esa personalidad que tiene lo logra hacer, sobresale lo sobrenatural. Otra cuestión que explicaste, no importa. Bueno. Estás en capilla. Está bien. ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Tenés idea, digamos, algún tanque que venga? Lo que sé es que tenemos los premios Oscar el domingo próximo, transmitido por TNT, y bueno, generalmente llama a las 10 de la noche TNT este domingo. Y no, básicamente no, vi esta semana, no sé qué viene la semana que viene. Es decir, no tenía más pálida idea. La verdad. Puede venir El Padrino 4, que vos no tenés ni idea que... Pero no le voy a mentir, ¿para qué le voy a mentir? Y porque me has mentido tantas veces. No, jamás. Tantas veces me has mentido. No. Escuchame, no es ¿te va fin de semana largo? Sí, me voy, me tomo unos días. Me voy para Santa Teresita. ¿Con qué te va?
Con un grupo de amigos. Entre ellos, me gustaría mencionar que lo mencioné. Bueno, voy a mencionar uno, a Nicolás Vidal me lo llevo. Está bien, ¿y cuántos son? Somos varios los que vamos, ¿sí? ¿Pero sí, qué sí cantidad? No voy a... Pero, a ver, ¿qué hora es, Martín? ¿Vio? Es la hora de irnos. Le dije que no íbamos a hablar de esto. Pero yo te estoy preguntando como amigo. ¿Usted quiere saber más? ¿Por ahí te tengo que ir a arreglar el potus? No, por algo le saqué la llave. Yo tenía la llave del departamento de la playa Feroz. Bueno, pues, le dejé la llave para que me cuide el departamento cuando me tuve que salir. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Sí, ya se lo había dicho, pero bueno, me escuchaste. Bueno, así estamos. Sí. Esto es el noticiero más serio de la televisión. Sí, está re bueno esto. Lo voy a terminar rompiendo. Vamos con la farmacia de turno, Martincito. No, esa no es farmacia de turno. Si yo me siento mal y encima tengo que ir a comprarle a eso. Prieto, Marco del Bueno 550, La Perlita, Curoti, Los Abedules 1814, Francisco Álvarez, Bueno de los Ríos, Da Vinci y Newbery, Científica Pharmax, Salvador María del Carril 325. ¿Ya está? Y ahora sí, nos despedimos. Conmigo se van a reencontrar el próximo día miércoles, porque me pienso tomar todo el fin de semana largo para ir a regarle el potus a Rayita. No, tengo un montón para escribir, así que vamos a ir sacando material atrasado. Tengo que ver un par de series que dejé por la mitad, así que me parece que me voy a dedicar a hacer eso. Atento a su medio de actualidad. Sí, vamos a ir subiendo todas las notas. Así que todo el equipo de trabajo, ante una emergencia, sí, pero digamos después, no. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos el próximo día miércoles en esto que es Moreno Noticias, primera edición. ¿Eh? ¿Se dice Feliz Carnaval? No sé si se dice Feliz Carnaval. Disfrute del carnaval de última. Apriete el pomo. Nos vemos el miércoles. Chao. Nos vamos en cualquier momento.